Ha venido a visitarnos a categoría mayores Paula García, jugadora del equipo de vóley Fútbol Club Cartagena Algar Sur Menor, el equipo representativo en nuestra ciudad de la máxima categoría, que es la Superliga en el vóley femenino. Gracias también en parte a que podamos contar hoy con la presencia, ya lo hablaremos y la conoceremos más a fondo, tanto en su faceta deportiva como en la personal y diría yo que en la parte íntima, si nos deja a Paula, está claro, pues que el vóley en Cartagena, si somos justos también y recordamos y tiramos hacia atrás casi 30 años, una persona, Juan Sáez, es la persona, diría yo, máxima responsable y valedora de lo que ha sido el vóley y de lo que es actualmente en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, valga desde aquí nuestro pequeño reconocimiento a Juan Sáez, que ahora, con el respaldo y el apoyo del Fútbol Club Cartagena y de sus secciones, pues está haciendo posible de que la ciudad nuestra de Cartagena pues esté paseando el nombre también por toda España. Bueno, Paula, ¿qué tal? Bienvenida a la categoría mayores. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que era algo lógico el traer a una representante del equipo del vóley de Fútbol Club Cartagena al Algar Sur Menor. Estuvimos preguntando qué perfil sería el idóneo y, bueno, el propio, bueno, desde las compañeras y al entorno del equipo, desde Mariano hasta Laura y demás, sin menospreciar, por supuesto, a tus compañeras, el nombre era Paula García. No sé por qué, ¿tú por qué crees que es? Estás aquí. No sé, creo que tengo un poco una fama ahí, porque estoy un poco loquilla, soy muy impulsiva. Me gusta reírme, no me gustan las cosas negativas, soy una persona muy positiva, siempre me estoy riendo y tal. Un día puedo estar más cansada, entonces no me hable. Pero por lo general soy una persona que soy muy extrovertida, me gusta estar con la gente, hablo con todas, me río, salto, lloro, todo. Supongo, bueno, que es un poco por eso. Hemos de decir que, bueno, que la grabación del programa se está haciendo. Acabas de llegar de viaje prácticamente y que has dormido. Pues agradecemos que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Mira, pues hemos llegado sobre las 4:30 y entonces, pues, entre que salgo la ropa sucia, la pongo, tengo una conejita, le tenía ganas de comer. ¿Ah, y sí? Todo, claro. Pues entonces me ha acostado pues, para las 5 de la mañana o así. Entonces dormí por unas 5 niñas. Bueno, ahora entraremos incluso a mejor que no hables de tu conejita. Si te parece, que veo que se te hace la boca, ¿no? Bueno, pero la parte inicial siempre del programa versa sobre todo en conocer un poco más a nuestro protagonista, o protagonista en este caso, que eres tú, Paula, y que nos digas un poco, y sobre todo a nuestra audiencia, quién es Paula García, cómo empezó en esto del vóley, hasta que estás sentado aquí con nosotros, y bueno, y alguna cosa más que quieras contarnos. Bueno, para empezar, yo soy de Almería. Y nada, yo desde pequeña yo era una niña muy nerviosa y mi madre, para tenerme ocupada, me tenía en 20 deportes. Yo de 4 a 5 iba a uno, de 5 a 6 a otro, así yo estaba en un montón de deportes. Y conforme iba avanzando en los estudios, pues tenía que ir dejando porque necesitaba también tiempo para estudiar. Y al final el último fue este. ¿Sí? Y ya me quedé con este, de un equipo de Almería me fui a otro, de ese equipo me vieron un equipo de Canarias. Me fui allí y ya de allí directamente me llamaron de aquí. Llevo aquí ya 2 años contando con él. ¿Y entonces quién o qué persona ha hecho posible que te hayas venido tú para acá, para Cartagena? Mira, yo le estoy muy, muy agradecida a mi entrenador de toda la vida, porque siempre, en vóley, desde pequeñita hasta que fui senior, tuve el mismo entrenador. Entonces, mi base es con ese hombre que se llama Fortu. Y de ahí me fui con un grande del voleibol español enorme, que se llama Manolo Berenguer, un líbero increíble, y ese fue mi entrenador. Y ese fue el que me explotó, pero bien, en el gimnasio, pista, y ahí yo creo que fue donde yo ya pegué el salto a ser un poco más profesional. Pero lo acabas de decir tú, dice un grande, ¿no? Es decir, que tú estás, entiendo que agradecida a haberte encontrado con esas personas que quizás a lo mejor ellas también por lo que te han transmitido o te han llevado y que tú has podido coger de ellos, te han hecho el que pueda estar, pues bueno, en la élite del vóley femenino español, ¿no? Ahí pude ver lo que era la profesionalidad de verdad. Porque pues, al final yo lo tenía como un hobby, yo iba con mi amiga, jugaba, me iba, y él me enseñó lo que era la disciplina, ir todos los días con un horario, tu gimnasio, serio, apuntando tus pesos. Todo, o sea, es que ahí fue donde yo de verdad yo creo que me convertí en una jugadora.
con él. Muy bien. Entonces, tu llegada aquí a Cartagena, en este caso al Algar, porque es una de nuestras pedanías y de nuestros pueblos, y que tiene, bueno, muy conocido sobre todo por muchas cosas, muy ricas, por los churrascos, por otras cosas, por la alimentación y demás, pero sobre todo por el vóley también. Sí. ¿Cómo fue el venirte para acá, para el Algar? Pues yo la verdad que me quedé flipando, porque yo decidí dejar el vóley por los estudios, porque yo estudiaba una carrera, no me gustaba, y decidí cambiarme a otra, y yo me iba ahí donde yo entrase para estudiar. Y un día estaba en la parada de un autobús y me llama Chema, que es el segundo entrenador, y me pregunta que si me quería venir, y yo le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Y me dijo, sí, Paula García, y yo, ya, pero ¿sabes quién soy yo? Y me dijo que sí, y yo, ah, vale, y ya le comenté. ¿Pero por qué insistencia esa? ¿Por qué? No sé, porque yo no me podía creer que yo pudiese jugar en esta categoría, la verdad, no me lo podía creer. Y ya, pues, yo le comenté el tema de los estudios, aquí me ofertaron estudiar, podía estudiar lo que yo quería y me parecía perfecto, estoy a 2 horas de mi casa, mi familia puede venir a verme, estudio, juego a lo que me gusta. ¿Qué estás estudiando? Enfermería, me encanta. Antes estudiaba química y ahora estudio enfermería. Y la verdad pues, que es una carrera preciosa. Pues mira, ahora si tuviera la oportunidad, por desgracia, con la situación de poder ayudar de la pandemia y demás. Me encantaría. Bueno, con una enfermera como tú, con esas ganas y con esa predisposición, pues muy bien. Pues bueno, Paula, cuéntanos también, porque no vamos a entrar en toda la situación o cómo se está funcionando hasta el día de hoy, que sí es importante, pero, por ejemplo, tu aterrizaje aquí en el equipo y demás, está ahí, es muy complicada la temporada porque hay una exigencia deportiva máxima, estáis al máximo nivel, estáis ahí intentando sacar un poco la cabeza, sé que la temporada no está siendo lo que quisiera y vos esperabais, ¿cómo va la trayectoria del equipo? Pues a ver, este año está siendo bastante complicado. Con el tema del COVID lo complica todo, se lo sabemos todos que se lo complica todo. Y también estamos teniendo muy mala suerte, vino una chica de Brasil a la semana, se partió la rodilla, otra chica ahora está lesionada, se nos empezaron a lesionar muchas personas, hay gente que trabaja porque al final nuestro deporte es minoritario y con lo que se cobra no te puedes dedicar solo a esto, desgraciadamente. Entonces hay gente que trabaja y es todo muy complicado, tienes que completar el equipo como sea, a lo mejor ya más juveniles, pero a veces no es ni suficiente, estamos 10, no podemos ni hacer un competitivo y es bastante complicado, entre la mala suerte que estamos teniendo y estas cosas, está siendo muy, muy, muy complicado, la verdad. Bueno, pero también con las ganas, imagino. Eso siempre. Y demás, y sobre todo con la positividad tuya y de tus compañeras, entiendo que bueno, que por lo menos ese tipo de cosas se llevan mejor o la intentáis llevar mejor. Está claro que, como en todo deporte, los resultados son lo que más ayudan, claro, a nivel físico, mental y de todo. Bueno. Nosotras aún así estamos a tope, o sea, las que estamos al 100%, nosotras queremos dar lo máximo, nosotras en el gimnasio nos dejamos todo, nosotras en la pista nos dejamos todo, la entrenadora se estudia los partidos y nosotras no estudiamos los partidos, nosotras las que estamos, las que somos, lo queremos hacer lo mejor posible. Está implicada al máximo. Sí, entonces por lo menos para quedarnos con esas buenas sensaciones, porque yo creo que dentro de lo malo yo veo una evolución enorme en todas. Y creo que eso es muy importante también de cara, por ejemplo, al año que viene. Quedarnos con buenas sensaciones, mejorar porque tenemos una entrenadora buenísima y seguir así y darlo toda esa temporada para acabar lo mejor posible y sí, la siguiente al máximo también. Sí, por lo menos el salir con la satisfacción esa, sí, de que uno lo ha dado todo y se ha entregado al máximo, por bueno, en este caso por unos colores, como se suele decir, también un pueblo y demás que, por desgracia, porque yo lo sé, allí va mucha gente al vóley, pero que tampoco pueden asistir, que una de las cosas que más vendría muy bien, el público, ¿no? Sí. El apoyo y el respaldo del público, que no pueda entrar, ¿eso cómo lo lleváis? Eso es lo peor, porque, mira, yo la primera vez que jugué aquí no fue estando en este equipo, fue en contra y lo pasé muy mal porque... El factor de ambiental. Es brutal, porque al final es un pabellón pequeño y viene todo el mundo, o sea, hay un apoyo increíble por parte del pueblo, o sea, es increíble y vamos, es que le falta saltar al campo. Pero si pudiera entrar todo el pueblo al Algar, seguro que entraría. Entraría, sé que hay un seguimiento, lo sé. Sí. Y demás. Además es que te hablan, te ven por la calle, allí por el pueblo y te paran y te dan ánimo, te animan a seguir. Una vez nos dieron una sorpresa a la puerta del pabellón.
estaban esperándonos con globos, aplausos, son increíbles. O sea, es que yo estoy segura que el pabellón está abierto y muchos puntos se hubiesen quedado aquí, gracias a ellos. Tú estás totalmente integrada también al Algar también y demás, ¿no? Estáis viviendo allí, ¿no? Sí, allí en un piso estamos las que somos de ahora fuera. Ahora hablaremos también de eso, a ver un poco. Bueno, pues vamos a seguir con, lógicamente, contigo, Paula, para conocerte un poco más. Ahora vamos a pasar a una sección que nuestros mayores te van a preguntar, preguntas muy curiosas también, para que tú puedas contestar. Genial. Y en unos momentos retomamos la conversación. Vale, muchas gracias. Hola, desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que podemos disfrutar de los martes culturales desde casa, donde descubriremos nuestra ciudad visitando museos, castillos, fortalezas y conociendo anécdotas de nuestra historia. También podéis participar en el taller de lectura. Os esperamos a todos. Hola a todos. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os queríamos recordar que dentro de las actividades que estamos realizando, los lunes los dedicamos a los talleres formativos. Son charlas de diferente temática, pero todas ellas están enfocadas a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, promocionando su autonomía y previniendo situaciones de vulnerabilidad de cara a su bienestar global. Un saludo y recordad, os esperamos. Bueno, vamos, llega el momento de conocer, a ver qué quieren saber nuestros mayores de Paula o por lo menos preguntarle a Paula. Vamos a empezar con José Romero Tomás, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Canteras. A ver qué tiene José para ti, Paula. Paula, ¿cómo crees tú que se valora actualmente el deporte femenino? Bueno, José, a ver, ¿cómo se valora el deporte femenino? Creo que ahora está un poco mejor, porque creo que ahora es un tema muy actual y creo que entre todos creo que queremos una igualdad en esto, pero aún así el deporte femenino sigue estando muy por debajo. O sea, por ejemplo, a nivel de salario, en el deporte femenino es inferior. Y bueno, a ver, yo entiendo, por ejemplo, fútbol, hablando un poco de fútbol, sí. Da mucho espectáculo. Entonces yo sé que por esos temas al final eso mueve más dinero, entonces entran más ayudas, más patrocinio. Y sin embargo, en ese aspecto del deporte femenino no, se ve mucho más masculino que el femenino. Igual entre todos deberíamos de apoyar más al femenino, verla, si alguien puede patrocinar, ayudar a un equipo y todo eso. Yo, por ejemplo, el deporte femenino, y en este caso, porque siempre hablamos del deporte más representativo, a lo mejor, por el tema mediático y demás, como pueda ser el fútbol, en el fútbol femenino sí ha dado un paso importante hacia adelante. Está claro que está a otro nivel, pero sí el tema de patrocinadores importantes y que apuesten por el deporte femenino, creo que también va a ayudar un poco al resto de deportes. Quizá no de la forma que quisiéramos todos, porque al final estamos hablando de sí, hombre y mujer, que quisiéramos todos, pero bueno, yo creo que sí va a ayudar y va a venir bastante bien. A nivel vuestro del vóley, ¿cómo lo percibes tú? Pues yo sigo viendo que el masculino está por encima. Pero es verdad que cada vez más se apoya más al femenino. En este caso, por ejemplo, este año que el Fútbol Club Cartagena nos ha acogido, eso se ha notado. Yo sé que el club eso lo ha notado, una ayuda enorme, y creo que por ahí se empieza. Y al final esto entre todos, pues si la gente un sábado por la tarde quiere ver deporte, pues que vea, ya no digo vóley femenino, pues baloncesto femenino, sí. Y así poco a poco yo creo que algo se puede conseguir. Bueno, pues desde aquí seguro que también apoyamos y respaldamos todo el apoyo, porque al final el deporte, sea masculino o femenino, es fundamental y también súper atractivo y necesario, ¿no? Así que, bueno, tenemos un ejemplo en ti, que te has venido aquí a Cartagena a poder seguir a hacer el deporte y sobre todo compaginarlo, como lo has dicho, con tu estudio. Pues José tiene también otra pregunta para ti, José Romero, a ver qué quiere.
Me gustaría saber qué relación tienes tú y qué contacto con tus mayores. Fíjate, claro, en esta situación y en estos momentos, ¿qué le podemos decir a José? Pues José, yo tengo una abuela de 94 años y se me hace muy duro porque, pues como todos, no puedo abrazarla, no puedo darle un beso y para mí mi abuela es lo más importante de mi vida. Me ha cuidado muchísimo, lo ha dado todo por mí y nos hemos cuidado un montón. Yo, por ejemplo, en verano, mis planes, si he hecho algún plan, ha sido irme a la playa. Yo no me he ido a ningún par, yo no he ido a ningún sitio porque yo no quería poner en riesgo a mi familia y mucho menos a mi abuela. Y al final mi abuela tuvo COVID. Al final mi abuela tuvo COVID, ¿sí? Pero con 94 años la ha superado. Joder. Tuvo un poquito de fiebre al principio y ya está. Así que yo muy respetuosa, muy cuidadosa y creo que entre todos podemos salvar esta situación. Muy bien. Gran noticia y creo que también, bueno, se te nota a la hora de decirlo, lo que supone también tu familia, en este caso tu abuela, para ti, ¿vale? Bueno, ahora es el turno, Paula, de Jerónima López Andreu, que es la presidenta del Club de Personas Mayores de Torreciega y que también tiene preguntas para ti. Vamos a verla. ¿Cómo lo llevas con la distancia de tu familia y tú aquí en el Algar? ¿Cómo lo llevo? Al principio lo llevaba un poco peor, la verdad. Pero Jerónima, al final nos adaptamos a la situación. Yo, por ejemplo, mi madre y mis tías venían todos los fines de semana a verme. Todos. Y además me traen mi tapa de lentejas y de comidicas, así que son necesarias. ¿Y ahora quién te envía lentejas y todo eso? Pues no, yo en Navidad me vine con un buen cargamento. Me compré un congelador. Muy bien. Yo, mira, tengo la suerte, yo paso por casa de mi madre. Me prepara también las lentejas, que sobre todo nos encantan tanto a Lucía, hija, como a Lucía, madre. Y bueno, tengo la suerte de que no tengo que esperarla, sino que voy a recogerla. Así que pero bueno, el hecho de que te hayas preparado un buen congelador para tenerla ahí, ya dice mucho también. Además, fue idea de mi madre, porque encima es una persona que come mucho. Es que la madre, al final... Claro, y además ya se preocupa, ¿estás comiendo bien? Y yo, sí. Y mi abuela igual, me pregunta, su pregunta no es cómo estoy, su pregunta es si estoy comiendo bien. Y nada, entonces, pues eso lo echo de menos, pero me vine con un buen cargamento de comida, la verdad. Pero bueno, ahora pues las llamo mucho, hablamos mucho, videollamadas, y se ponen en mi pueblo con mi abuela, lo ponen en el streaming por la tele, me ven y tan felices juntas. Y ya después del partido me llaman. No es lo mismo porque antes tenía un abrazo después de cada partido, sí. Pero... No, estamos a la situación y tampoco está mal. Muy bien, Paula. Pues sigue Jerónima, a ver qué quiere saber más también. A ver. ¿Cómo es tu día a día ahora en el Algar? Bueno, a ver, cuéntanos, desde que te levantas y demás y allí... hasta que te vas a casa, ahí en el Algar, ¿cómo es tu día? Dice... Pues mi día a día. Como estoy estudiando, pues yo me levanto, por ejemplo, en época de exámenes, que ahora he tenido mi época de exámenes, me levantaba muy temprano, a lo mejor de las 6:30 me podía estar levantando, estudiaba, desayunaba, me iba a entrenar, volvía, echaba una orilla otra vez, comía, estudiaba y me iba otra vez a entrenar. Así que básicamente mi día era estudiar, entrenar, entrenar, estudiar, estudiar, entrenar, e ir a hacer los exámenes. A Cartagena, que se lo tengo aquí en Cartagena. Continuamos con Antonio Lardín La Rosa, que es el presidente del Club de Personas Mayores del Llano del Beal. Hola, me gustaría saber cuáles son los objetivos del equipo para esta temporada. Anda. El objetivo del equipo, desde un principio, fue la permanencia. Las cosas por muchos motivos se nos han ido complicando, seguimos luchando por ello, o sea, hasta el último minuto lo vamos a luchar y sobre todo quedarnos con buenas sensaciones, mejorar nosotras día a día nuestro juego todas juntas, porque estamos todas juntas y acabar de la forma más positiva que se pueda, sobre todo eso, haciendo un buen juego, un buen papel, que nosotras
estemos orgullosas de nosotras mismas, porque al final eso es muy importante. Pues tú lo has dicho, es muy importante. Y si podéis lograr llevarlo a cabo, todavía será mucho mejor para todos, ¿no? Ojalá. Y espero que así sea, porque bueno, estás demostrando también una, no sé, una energía y una vitalidad que si esa la traslada a tus compañeros y a tu cuerpo técnico, seguro que bueno, que eso os va a ayudar mucho. Ya Antonio va a realizar la última pregunta. A ver. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas para ocupar tu tiempo libre? Bueno, Antonio, para mí mi tiempo libre lo dedico a estudiar. Pero a mí me encanta, por ejemplo, en vacaciones irme a la playa. Yo soy de Almería y para mí la playa es algo que está en mi corazón. O sea, yo no puedo vivir sin la playa. Yo miro por mi ventana y veo el mar. Así que sobre todo es ir a la playa. Luego, mi amiga, estás con mi amiga. O sea, yo estoy 5 minutos con ella y para mí eso me da la vida. Y sobre todo es, pues, estás con mi amiga y a la playa. Ir a sitio a comer, o sea, me gusta. Sí, la gastronomía y aquí de nuestra zona, ¿qué? Bueno, pues de vuestra zona no conozco muchas cosas, pero he comido caldero. Ah. Porque, claro, no me sacan. Ah, bueno, tampoco estamos... No, ahora claro que no se puede, pero por ejemplo he probado el caldero, que madre mía, eso está rico, ¿eh? Y también he probado otra cosa que no me acuerdo del nombre, que lleva como un revuelto de huevo, como más cosas, que tiene un nombre raro. No sé cómo se llama, pero está, ¿sí?, buenísimo. ¿Revuelto de huevo? Bueno. No, pero lleva más cosas, pero es que no me acuerdo qué era. Pero también es de aquí. ¿Es que Zarangollo? No. Sí, es de la zona, de la región, de Murcia. No es cartagenero, ah. Cartaje, pero sí es de la región, el Zarangollo. Pues eso también estaba muy bueno. Pero bueno, yo sobre todo, a mí me gusta ir a un sitio y comer bien. Mucho. Cantidad y bueno. ese bueno, tiempo luego, libre. Luego, como lo quemas haciendo deporte, claro, y demás... Sí, a ver, que no hago caga todos los días, pero irme un domingo ahí con mi amiga, comerme una buena hamburguesa, pues tampoco está mal. A ver qué nos podemos encontrar ahí también. Dale otra vez. ¿En serio? ¡Que voy a llorar! ¿Qué has visto ahí? ¡Mi coneja! ¿En serio? Bueno, al principio has comentado algo de una coneja tuya que tiene y demás. No me lo puedo creer. Bueno, ya te he dicho que tenemos un equipo de trabajo de documentación espectacular, ¿vale? ¡Madre mía! Han colaborado mucho y entre ellos, pues bueno, pues el responsable de las secciones, otras como es Mariano, y Laura también, de comunicación, y compañera y demás. Bueno, ¿qué nos puedes decir de tu coneja Lola? Porque tienes compañeras de piso, que ahora hablaremos también, pero ella es como una compañera o más que una compañera, porque si el la amor metes de mi vida. Ahí en la cama, ¿o qué hace? Sí, es el amor de mi vida esa coneja. La tengo desde que tiene ya 2 meses y la he enseñado ahí al baño, la he enseñado a hacer el osito, que yo digo, ven aquí, viene, le digo, ahí el osito, y dice, bueno, soy de un par. Sí. Y duerme conmigo en la cama. Sí, pero también si se come el pijama, me han dicho, ¿qué es lo que se come? ¿Qué es? A ver, cuéntanos, porque vamos. ¡Ostras! Cuenta. A ver. ¿La tiene muy consentida o qué? Yo sí. A ver, muy consentida, pero le regaño si se porta mal. Pero es verdad que llevo un par de agujeros en el pijama, me he dejado no sé ni cuánto dinero en cargadores, entre cargadores de ordenador, de móvil, en todo. Se lo ha comido todo, apuntes, que eso también me hizo una gracia, una vez que fui a estudiar se comió mis resúmenes. Y madre mía. Tú eres también muy hogareña, ¿no? ¿O qué? Dentro de estar en casa, o que te gusta, o sobre todo si estás con... Porque ahora, por ejemplo, para estar con tu coneja Lola, que para ti es... Pues si tienes que echar a alguien del piso, echa ante una compañera o a tu coneja. A la compañera. Mi coneja va conmigo a muerte. Además... Eso fue una de las cosas que dije que eran muy importantes para mí. Yo cuando me llamaron, aparte de decirlo de la universidad, dije, a ver, yo tengo una conejita y va donde yo vaya. Esa coneja ha cogido aviones también. ¿Sí? Joder. ¿Y tus compañeros dicen algo? De... Le encanta. Es que es muy suave, muy pequeña, muy buena, da besitos. O sea, adorable. Es decir, que si tú tuvieras que desprenderte de ella... Me muero.
No puedo, no puedo. Sí, el otro día me contó mi fisio que había atropellado sin querer un conejito en la cocina y me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar? Sí, 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 pero de verdad, ¿eh? Es que me da mucho sentimiento. Joder. Bueno, pues mira, te está haciendo compañía, a tus compañeras también, y bueno, la expresión que se verá en la imagen, y lo están viendo nuestros televidentes que has tenido nada más empezar a ver el vídeo y demás, bueno, parecía, con todos los respetos y demás, que como si estuvieras viendo a tus padres, a tu abuela y demás. Total. Porque... Es que es el ser vivo que está conmigo siempre. Se nota, estás emocionando. Sí, ¿no? Sí, sí, esté donde esté. Es que me hace un montón de compañía. Por ejemplo, ayer es que llegué a las 5 de la mañana. A mí llegar y que alguien venga por mí y que me coma besos. Solo faltaba que te prepare la comida. Ay, si mira, pudiera, ojalá. Me encantaría, mira, eso ya vamos. La llevo al Got Talent. Bueno, también nos comentaron dentro de tus curiosidades, no voy a decir excentricidades, porque no, de que, bueno, pues a lo mejor después de los entrenos y demás te gustaría a lo mejor salir en pijama después de la ducha, irte a casa en pijama súper cómoda ya preparado. Que eso. Pero bueno, ¿eh? Sí, a ver, es que como entrenamos por la noche y cuando ya llegamos a casa pues simplemente hay que cenar. Pues a ver, ¿para qué me iba a poner un chándal pudiendo ponerme pijama? ¿Y ya preparar? Claro, me subo en el coche, en pijama, me bajo del coche y ya me acuesto. O sea, cena y me acuesto. Bueno, vamos. Aparte de tu compañera predilecta, que es la Coneja Lola, el resto de compañeras que tienes en el piso, hablando un poco de ellas, tenéis ahí diferentes nacionalidades también, ¿no? Tenemos una chica brasileña que se llama Julia, una chica colombiana Adriana y una chica de Madrid que se llama Denia. Y la verdad es que la convivencia la llevamos muy, muy, muy bien, nos llevamos genial. Había días que, por ejemplo, un domingo, decíamos, venga, vamos a comprar pizza y comíamos pizza las cuatro juntas. La verdad es que bastante bien. Cada una es verdad que hace su vida porque al final a lo mejor yo como una hora y otra comí media hora más tarde. Y así, luego yo me echo una siesta de media hora y otra de una hora. Pero nos llevamos muy bien y hay muy buen rollo en el piso, la verdad. Y eso, ahora tenemos dos compañeras más. Eso es fundamental y tú lo sabes, me refiero sobre todo si la situación, como pueda ser la de la pandemia, y luego a nivel deportivo, como termina de ir lo bien que quisierais, pues también el tener un buen ambiente en casa con esa coneja tan, tan divertida, a ver si nos la puedes presentar algún día. Ay, yo, vamos, me encantaría. Me la llevaría a todos lados conmigo. Bueno. Hay una parte también que, bueno, pues es que al final toda esta situación de la pandemia afecta también, pero que en tu trayectoria deportiva, pues creo que puede, aunque ahora mismo no se haya podido cumplir ese sueño, que, bueno, has llegado a estar preseleccionada en dos ocasiones y, bueno, pues eso no ha terminado de culminar por la situación de la pandemia también, pero bueno, cuéntanos un poco esa noticia cuando te llegó y tu ilusión, entiendo, de cara a ser preseleccionada por el combinado nacional. Pues, por ejemplo, el año pasado, que fue la primera vez que me comentaron algo, el entrenador vino a un partido nuestro y después del partido me cogió y me dijo, Paula, ¿a ti te gusta el vóley? Y yo, hombre, claro, si no, no estaría aquí. Y me dijo, no, pero que si te gusta mucho, mucho, para renunciar, básicamente porque era para irme el mes de mayo, era como renunciar a mi mes de exámenes por irme con la selección un mes. Y claro, yo me quedé impactada porque no me lo esperaba para nada. Si ya no me esperaba poder jugar en esta categoría, en esta liga, imagínate que me llamen de ahí. Claro, yo me quedé impactada y dije que por supuesto que a mí esto me encantaba y que yo iba donde hiciese falta. Y ya que una segunda vez se pusieron en contacto conmigo, no me lo podía creer. Y pensaba que esta vez iba a ser la decisiva, pero al final no, porque iba a ser en diciembre. Y al final, por el tema del COVID, pues no se ha podido. Dinos, antes de pasar ahora ya, que tú puedas preguntar también a nuestros mayores que te han preguntado, tus características, describirte como jugadora, tu posición, qué posición es, aunque ya sabemos que en el vóley hay rotación y demás, pero sí, qué posición tienes más y qué, digamos, responsabilidad o figura realizas en el juego del equipo, para que te conozcan también nuestros televidentes. Yo soy opuesta. La función de un opuesto en general, sobre todo, es el ataque, tanto en la parte delantera como en la trasera.
es como un seguro, por así decirlo, donde a lo mejor una defensa así que se va muy para atrás, pues tirarla al opuesto. Sobre todo es puntuar, atacar puntual, atacar puntual. Y por supuesto aportar en defensa y en bloqueo. Pero sobre todo la función del opuesto, que en este caso sería la mía, sería atacar e intentar puntuar lo máximo posible. ¿Te encuentras bien ahí? ¿Tu desarrollo de tus condiciones las ves bien aplicada o bien el rendimiento que puedes sacar está bien aprovechado en esa posición? Mira, yo he jugado en todas las posiciones y en esta es la que más futuro, por así decirlo, me puedo ver, porque creo que es la que en una posición que me están trabajando mucho y hay en partidos que pienso que estoy dando la cara, que estoy aprendiendo y lo estoy llevando a cabo. Tengo mis más y mis menos, pienso que estoy en fase de aprendizaje, pero pienso que estoy en el camino y que por ahora estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. Yo creo que el club está contento conmigo y yo con ellos por darme la oportunidad y que trabajen tanto conmigo. Muy bien. Bueno, ahora te toca hacer a ti de entrevistadora, a ver qué nos cuentan nuestros mayores. Vale. ¿Te parece, Paula? Genial. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa antes de que nuestra protagonista, Paula, te prepares y a ver qué tienes preparada para nuestros mayores, ¿de acuerdo? Genial. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que todos los viernes tendremos la ocasión de disfrutar de las recetas de cocina tradicional elaboradas por nuestros mayores, así como de conocer las propiedades de los alimentos y pautas para llevar una alimentación sana y equilibrada. Os esperamos en los Viernes de Sabor. Hola, soy Teresa y desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales queremos invitaros a todos a participar con nosotros en los Jueves Dinámicos. Haremos un montón de ejercicios para mantener vuestra autonomía personal, como movilidad articular, coordinación, equilibrio, fuerza, y además recibiréis mensajes de apoyo y grandes consejos de los deportistas más importantes de nuestra región. Un abrazo y os esperamos a todos, no faltéis. Hola, soy Rosa. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, os invitamos a participar todos los miércoles en los talleres creativos, desde donde impartiremos todo tipo de actividades manuales, utilizando diversos materiales y técnicas. Os esperamos, animaos. Descubre Zappi, la nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia y por solo 8 euros al mes. Descúbrelo tú, desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única con Zappi. Y con Zappi Kids, los más pequeños siempre tendrán algo divertido para ver. Los mejores canales, series y películas para ver dónde, cómo y cuando quieras. Disfruta sin límites de la mejor televisión con Zappi. Llámanos al 968 31 2300. Vive con nosotros, con Tele Cartagena, tu mejor experiencia. Paula, vamos a ver ahora qué nos dicen José, Jerónima y Antonio. Tú has tenido oportunidad de contestar sus preguntas. Ellos también están esperando a que tú les puedas realizar alguna pregunta. Bueno, mi primera pregunta va para José. Quería preguntarte, ¿cómo lleva el no poder relacionarte normalmente con tu familia? Bueno, pues la situación de la pandemia, pues lo estamos pasando muy mal por todo el mundo, por todas las personas que están sufriendo y padeciendo, y a ver si Dios quiere que esto se normalice y podamos tener una vida medio normal como la teníamos antes. Y la relación con la familia, pues bueno, la llevamos regular, se puede decir, porque claro, por la pandemia no podemos reunirnos, no, en fin, estamos
mal, mal en el sentido ese. Pero por otras circunstancias, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, mi siguiente pregunta va para Jerónima. ¿Cómo ocupa el día? ¿Qué actividades lleva a lo largo del mismo? Hola, Paula. Dice, yo por la mañana me entretengo en mi casa, con las plantas, con las cosas, y por la tarde, pues, nos vamos mi marido y yo a pasearnos por el pueblo, a hacer un poco de deporte, y luego ya te recoge y ya está. Y bueno, por último, Antonio, ¿cómo lleva esta situación de la pandemia? Sobre la pregunta de la pandemia, pues te diré que muy mal. Es no poder estar con la familia y con los amigos. Paula, entramos en la parte final del programa, que siempre hay dos preguntas tipo que hacemos a nuestros protagonistas, ¿vale? Y van relacionadas también, por supuesto, a destinar a nuestros mayores, ¿no? A ver, en este caso, tú tienes personas mayores en la familia, ¿qué significado tienen para ti? ¿Qué significa? ¿Qué suponen para ti las personas mayores que puedas tener en tu unidad familiar? La persona mayor que hay en mi familia es mi abuela. Mi abuela tiene 94 años y para mí lo es todo. Una persona que me ha cuidado siempre, ha ayudado a mi madre a cuidarnos junto con mi abuelo, que en paz descanse. Y es una persona increíble. Nos cuidamos mucho por ella, por nosotros por supuesto, pero sobre todo también por ella. Tomamos todas las medidas que se pueden y lo hacemos todo por ella porque ella lo dio todo por nosotros. 94 años y ahí ha pasado el COVID. Pues sí que es una luchadora y una guerrera y un ejemplo también, ¿no? Sí, sí, la verdad que nunca ha tenido una mala cara, siempre nos ha sacado todo adelante. Ella tiene 5 hijos, mi madre y mis tíos. Son 5 adelante y a mí y a mis primos como si fuésemos su hijo en vez de sus nietos. O sea que ha sido una persona increíble junto con mi abuelo también, por supuesto. ¿Ella conoce a tu coneja o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mi abuela siempre dice, no, yo animales no, porque mi abuela vive en un pueblo y siempre está rodeada de animales y dice que son mucha responsabilidad y que no. Pero cuando la vio dijo, ay, pues qué bonita, ay, qué suave, ay, tal, y le encanta. Y yo le enseño siempre el vídeo y le encanta ver a mi coneja. A ti el tema del mundo animal también te atrae mucho, ¿no? Me encanta. Sé que con algunos perros ahí en el Algar también has tenido, ¿no? Que lloro, sí, Perlita. Perlita. Perlita, Perlita, la conocí con 3 meses. Y es la perrita de mi vecino y me la como entera. Y me la quiere llevar a mi casa. Bueno, pues tienes que mantener a las compañeras en el piso. Le encanta también. Ah, también. Además, es que encima lleva un collar que nunca cabe. Y claro, yo a lo mejor estoy en mi cuarto y escucho el cascabel. Y entonces me asomo y digo, ¡Perlita! Y se pone debajo de mi ventana y salta así para intentar como saltar mi ventana, que mi ventana está muy alta, que no llega. Pero ella se pone ahí así y encima el dueño me dice que no se le acerca a nadie, que es solo a mí y eso me encanta. Se debería venir conmigo a Almería. Vemos que, vamos, cuando sale el tema de los animales, de tu coneja y demás, la expresión que tiene en la cara es de enorme satisfacción y alegría. Bueno, otra de las preguntas también va en relación a nuestras personas mayores, ¿no? ¿Qué significado tiene para ti esa terminología de tercera edad y qué crees que debe significar o significa en nuestra sociedad actual? A ver, para mí el significado de tercera edad es muy relativo. Al final, no todos llegamos a esa edad de la misma forma. Hay gente que llega en un mejor estado, otras a lo mejor porque han pasado enfermedades o lo que sea, llegan un poquito peor. Entonces para mí eso es muy relativo. Por ejemplo, yo tengo unas tías que están ya en los 60 y pico, que a partir de los 65 ya es tercera edad, pero tú las ves y es que para nada parecen personas mayores por la energía, la actividad que llevan en su día a día, están trabajando todavía, les encanta. Entonces para mí eso es muy relativo. Pero creo que al final son personas que ya han llegado a una cierta edad, que tenemos que cuidarlas porque al final son las personas que han dado todo por este mundo. Al final todo lo que tenemos a día de hoy es porque esas personas lo han conseguido, lo han logrado poniendo su granito de arena. Y creo que tenemos que respetarlos muchísimo y cuidarlos muchísimo como ellos han hecho con nosotros. Creo que todo el mundo debería de aportar ahí algo. Si todos tenemos personas mayores, no abandonarlas, no olvidarlas jamás, porque eso no lo han hecho con nosotros.
y darle toda la actividad que podamos. Si hay alguien en la residencia por distintos motivos, que no se le olvide, que siempre se le visite, que si puede sacarlo un día, que vaya y le saque, y que lo ayude en su día a día, que no entre en una rutina, monotonía, fea, y que no decaigan en su energía, porque al final si no pueden entrar en una energía negativa, que eso puede ser muy malo para ellos y no se merecen eso. Un ejemplo de lo que me acabas de decir, la verdad, no pongo ni una coma ni nada, suscribo todo lo que tú dices. Bueno, antes de que finalicemos y des el mensaje que tienes que dar a nuestros mayores, de consejos, de qué se puede hacer estando en casa y de otras cosas, coge la tablet que también, a ver si hay algún mensaje ahí para ti, a ver. Madre mía. Hola Paula, decirte que te echamos muchísimo de menos, que te queremos mucho, que estamos muy orgullosas de ti, que lo llevas todo para adelante, el voleibol, con lo que eso conlleva, viajes, entrenamientos, partidos, y a pesar del poco tiempo que te queda, lo sacas para estudiar. No decaigas, sigue luchando, mucha suerte y mucho ánimo para el equipo. Esperemos pronto ir a Cartagena, si pudiéramos verte como antes hacíamos. Y de parte de nosotros, pues un abrazo muy fuerte de toda tu familia, especialmente de tu abuela, que cada sábado junto con nosotros se pone delante de la televisión a animaros. Y no ve mucho, pero a sus 94 años, sabe que el número 18 eres tú. Así que nada, hacia adelante. En esta ocasión no has podido ni darle a la pausa. Ya. Es mi madre. Brígida, ¿no? Estoy flipando. Mi madre no hubiese hecho esto en la vida, que es muy vergonzosa. Bueno, desde el programa tenemos una capacidad de convicción. La verdad es que hablando con tu madre, esto ha sido en apenas 24-48 horas, ¿no? En principio, no es que se mostrara gracia, pero no se veía con capacidad y tal. Es muy y claro, cuando sabía y por la causa que era y para lo que era y demás, me decía, no sé si voy a poder hacerlo. Y cuando me ha mandado el mensaje, que me lo ha mandado esta mañana, qué bonita. Y lo he visto, digo, pues menos mal que no que te daba paro. Es que y no flipando. Tenía. Y ha sido bueno, ya lógicamente la emoción, que yo también me emociona un poco. Pero bueno, creo que era un mensaje bonito, importante, que te vieras también ahí todo lo que ha dicho tu madre y nos ha contado. Es decir, ellos venían todos los fines de semana a poder verte y estar y animarte, traerte las lentejas, sí, lo que hiciera falta. Y bueno, creo que también ha sido bonito y creo que, por supuesto, que a lo mejor no te lo esperabas y demás, porque te he dicho que el servicio de documentación ha colaborado muy bien con todos nosotros. Así que después del mensaje de tu madre, pues ahora, que seguro que tendrán ganas y energía, pues te toca a ti darle un mensaje a nuestros mayores para ver qué tienen, qué pueden, qué les aconsejas tú, en qué le animas y que escuchen un mensaje de una deportista importante, de máximo nivel y sobre todo hemos conocido a una Paula encantadora en tu vida, un poco permítenos más íntima, pero que hemos descubierto una Paula graciosa, encantadora, sencilla, gracias. Noble y sobre todo con mucha energía positiva. Muchas gracias. Pues la actividad física es muy importante. Yo, por ejemplo, con mi abuela, cuando estaba un poquito mejor y eso, había vídeos, un montón de vídeos en internet, que hay gente con una energía muy positiva, mucha música, y al final ahí simplemente baila un poco, te lo pasas bien, y ya con ese poquito al día está genial. En mi caso, yo amo los animales, yo recomiendo tener un animal, por ejemplo, un perrito te va a obligar a pasear 3 veces al día, con mucho cuidado, pero al final el paseo va a ser otra forma de hacer actividad física. Y encima en casa va a dar mucha alegría. Si ustedes están más encerraditos y todo, tener un animal en casa que anime y que dé vida, eso es lo mejor.
Una coneja sería complicado para un mayor, una coneja, ¿no? Complicado porque no, sacarla a pasear es regular. A no ser que la costumbre desde el principio, que o sea, no lo sé, ahí cometí un error. Pero por ejemplo, lo de los vídeos en internet, creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer. O por ejemplo, aquí en Telecartagena tengo entendido que dan gerontogimnasia y creo que eso puede venir bastante bien, al igual que un vídeo, como estoy diciendo, en internet, con mucha música, mucha energía positiva, pasarlo muy bien. Yo creo que eso, una vez al día, os puede beneficiar bastante, tanto para la salud como para vuestra energía positiva. Muy buen mensaje, Paula. Bueno, pues Paula, ya llegamos a... No sé cómo te las pasaron el programa, te has encontrado a gusto, cómoda... Venía nerviosa, pero la verdad que estoy muy bien. Me había hecho llorar al final, pero bueno... Llorar y reírte, pero mira la sonrisa que tiene y con esa que vamos a finalizar. Daros también a todos tus compañeras y al equipo mucho ánimo para terminar bien la temporada con los objetivos que tú has dicho, de finalizar bien, de estar todos a una. ¿Te has encontrado cómoda, a gusto? Genial, la verdad venía bastante nerviosa, pero al final me ha gustado bastante, he estado muy a gusto. Me había hecho llorar, pero lo perdono. Bueno, pues yo creo que ya tocaba también traer una jugadora del vóley femenino del Fútbol Club Cartagena, Algar Surmenor, y nos vemos. Paula, pues gracias por gracias. Tu presencia. A vosotros. Ha venido a visitarnos hoy a categoría mayores, la jugadora. No vale. Para venir. Que eso me gusta. Y vamos a conocerla un poco mejor, ¿vale? Paula, buenas noches. Buenas. Tía. No, espera. No pasa nada. Perdón. Es que entendí buenas noches y yo, espérate, si me acabo de levantar ahora mismo. No, el programa va a ser por la noche. Ah, vale, digo buenas noches. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Participa en la Superliga y gracias a... No me gusta. Presidenta del Club de Personas Mayores de Torreciega. A ver, Jerónima, que... ¿Cómo se me ha...? Javi, mi hijo, nada. Eso es de primero, ¿eh? Poner móvil silencio en una entrevista. Pues yo... Bueno, vamos a hacer como que... Si es que no estamos grabando, ¿vale? Hemos cortado. Sí, espero que... ¡Me ha quedado una! Voy. Para que coge aire, que coge aire. Es que mi madre jamás en la vida hubiese hecho esto. No, si me lo dijo, se montró. Pasa, yo tengo mucha, mucha capacidad de convicción. No, no, tío, ya, tranquila. Porque para que esto haya pasado, o sea, es que no me lo puedo creer. Da igual, no sé, sí, no. Madre mía, mi madre. Se lo cuento a mi hermano y no se lo cree. La siguiente va para Jerónima. No, se me ha olvidado. ¿Cómo ocupas el día? Y bueno, por último, Antonio, ¿cómo lleva esta situación de la pandemia? ¡Qué bien! ¡Ole! ¡Quedamos! ¿Y ahora quién te envía lentejas y todo eso? Pues ¿no? Yo en Navidad me vine con un buen cargamento. Me he comprado un congelador.